Primavera, casi verano. Mediodía, lo pagan. Dice Juan Amari que 500 metros de la playa. Yo digo que unos 600, pero bueno, esos son tres minutos andando. Y observar lo que tengo aquí. Pomelo, limonero y naranjo, cítricos, que no falten. Puerta doble para que pueda meter un coche o incluso una caravana. Y la asesora inmobiliaria Mati Charachera de San Pedro del Pinatar, alrededores y Mar Menor completo, Juana Amari Martínez. Doy la vuelta a la cámara y te cedo el testigo porque yo te veo aquí como una reina, Juana Mari. Con estos 50 metros de terraza, ¿tú qué harías? No se ha oído nada, pero ella ha dicho que lo disfrutaría. Yo te voy traduciendo porque la gente dice que no se oye nada y qué pena porque. no se Es que no se oye. Te voy a microfonar como si fuera la presentadora del telediario. Como Britney Spears. 50 metros de terraza, desde aquí hasta allí. Y hasta allí. Un naranjo precioso, que tiene naranjas, las que quedan están arriba, porque las de abajo claro, se han cogido. Las de abajo se han cogido y las que quedan están pues ahí arriba escondidas. Pero hemos... El otro día nos cogimos unas poquitas para hacernos un zumo y estaban. Buenísimas. Hoy solo hemos podido coger esa naranja que dándole unos movimientos, unos meneos al árbol ha caído. Y el pomelo que ahora os enseñaremos que tenemos más arriba. He dicho el precio. Porque me parece tan escandaloso que he dicho, lo voy a contar. Bueno, no lo he dicho exactamente, puesto que son menos de 60.000 euros. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, muy bien. Y como te encanta enseñar trasteros, sí. me meto aquí sí. para pero que... Si quiere, ¿Te enseñas lo desde fuera? Porque desde dentro... Bueno, pero era como un plano así, novedoso. Que vean nuestros espectadores en directo. ¿Puede ser una habitación? Sí, pues esto se alquila a 40 euros la noche, un hito de amor. <laughs> Solo hay que poner una cama y una botella de champán. Y aquí en la subida tenemos otro trastero. Por eso Juana María aquí es feliz, porque ya con dos trasteros, <laughs> con lo que le gustan los trastos, pues estaría en la gloria. Y luego subimos unos poquitos escalones. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 escalones. Y si es que esto no es nada, si es que la gente cuando va a misa sube más escaleras para entrar a la iglesia. En forma. Esa es la actitud, Juana María. Este balcón... Desde el que puedes saludar a tus vecinos, que por cierto los conocemos. Puedes ver las naranjas que tienen, los pomelos que tiene el árbol del vecino. Gente que vive todo el año allí, aquí, aquí, aquí y allí, que eso siempre es bueno. Una H de hotel, que eso indica que tenemos cuatro estrellas cerca. Y tu nidito de amor a escasos metros de la playa de Mar Menor, Qué Mediterráneo. Casita, Lo del nidito de amor. Miro, ¿dónde quieres que mire? Pues allí, tenemos cocina salón. Voy a ponerme es así como bueno. Esto es lo que está viendo Juana María ahora mismo, cocina salón. Puedes sentarte en un taburete que veamos qué tal quedaría tomar el desayuno ahí. Si sí, son las 9 de la mañana, café con leche. Vamos a suponer que ya son Como de pomelo para la alergia, que nos han dicho que viene muy bien, pero no se puede mezclar con medicamentos. Ese es el briconsejo de hoy. 13 horas, hora del aperitivo. La copita está preparada. También. Mientras terminas de darle el último calentón a la comida, alguien se sienta aquí y se toma el aperitivo. 5 de la tarde, hora del... Café. ¿No del té? Ah. El café no tiene hora. 5 de la tarde, hora del té, hora del café. La taza del té aquí? Allí está preparada, mira. Ah, bueno. Ahí está el, el café. Que te viene familia, que con tres asientos en la barra se queda escaso, no pasa nada. Tenemos la mesita preparada con este maravilloso sol que le está entrando, que lo tienes toda la mañana porque la orientación es este. levante, sol naciente, sol de mañana, o lo que llamamos aquí fresca por la mañana. Perdón, fresca por la tarde. Estás ahora mismo perfectamente encuadrada. Cuando acabe el vídeo, te sientas ahí otra vez y te echo una foto. Vale. Muebles de mimbre que siempre dan un toque playero, pero están en perfecto uso y son bastante, bastante bonitos. Ventana. Nuevas, Ventanas mosquiteras, nuevas, rejas, mosquiteras, rejas, arm armarios de cocina completamente nuevos. Solo te hace falta traerte la nevera porque lo demás ya está todo. Y dos dormitorios. ¿Tú con cuál te quedas? Pues si ella se queda con este, lo voy a enseñar primero ah, porque la verdad que es un dormitorio de ensueño. Cama de matrimonio, rollo bambú, que eso siempre gusta. Y mira qué vistas. Es que se siguen viendo hojitas, se sigue viendo la bugambilla. El cielo, un balconcito que no sé para qué sirve. Para pero asomar. para asomarte, a ver qué tiempo o hace. Para abrir, que allí corre una corriente. Sí, la verdad que esto luego da portazo. Bueno, dormitorio 1, con armario empotrado, y dormitorio 2 no tiene armario, pero tiene hueco más que de sobra. Lo adelanto aquí. Para poner un armario o hacerlo como quieras. Bueno, es que aquí puedes hacer un tercer dormitorio si quieres, porque ojo a las baldosas. Esa gente que cuenta baldosas que sume. 40, 40, 40, 40, 40, 40, dos camitas allí. Dos y media tiene. No, casi trece. Casi trece. Una casi zona trece. de escritorio donde se ha visto en la playa que quepa un escritorio en una habitación. Es que son es primera vez. No, está muy bien. Dos camitas, igual, ventana cambiadas, cristal, mosquitera, reja, cortina. Si es que lo tenemos todos. ¡Ay! Me falta el baño. El baño es lo más antiguo porque sí. estos azulejos rosa ya no se llevan mucho. Pero se le da una manita de pintura. La mampara ya está, que nos puede y servir está. y simplemente es pintar porque está todo... No, ¿Y los grifos también los han cambiado? Sí, 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 lo único son los azulejos. Mira. Lo demás sí. está todo bien. Y mira las juntas de la bañera. Sí. Ojo, que están limpias, siliconadas, perfectas, maravillosas. Y tiene ventanita. Y tiene ventana. No, pero ya no podemos <laughs> dar tanto detalle porque la gente se aburre. Y aire acondicionado. Aire acondicionado aquí. Ah, Juana Mari. La verdad que hace un fresco buenísimo. ¿Impresiones generales de esta vivienda? Pues que está muy bien. ¿Sí? Sí, me gusta porque tiene mucha luz y mucho sol. Pues a mí también, la me verdad. gusta que tenga un naranjo en la puerta porque así no tienes que comprar naranjas para hacerte zumo. Madre mía, qué ahorrativas, Juana María. Entre las naranjas de tu huerto y los pomelos que te da la vecina y que te hacen adelgazar. 59,950. Uh -huh. A un paso de la playa, a un paso del centro. Sí, 50... 50 metros a pie de calle de terraza y 50 metros en alto, con 15 escaleras. ¿Qué te impide? 15 escalones. 15 ¿Tienes siempre que sacarme puntilla a todo? Si hay alguien de alguna inmobiliaria viéndolo, quiere llevarse a Juana maría de intercambio, la mando. Tú a Londres y yo a California. No, que entonces no sería lo mismo. Ya no voy a hablar más. Si quieres despedir o si no corto directamente.